Nos ha citado. En realidad la citación era para mis clientes, pero cuando entro ahora la jueza dice: ay, menos mal que vino, doctor, porque lo tendríamos que haber citado usted también, porque acá tengo yo lo que ella me contesta, que está dirigido al letrado Víctor Labaño y al señor Ramón Benavides. Sorprendentemente, la jueza, manteniendo su obcecada actitud, lo que me acaba de notificar es que resuelve no dar lugar a mi pedido de restitución, que lo hice hace 2 meses, porque considera que no existe una infracción todavía. Acá dice la jueza que no dar participación como infractor al señor Benavides. O sea, ni siquiera está considerado infractor, según lo que escribió, por suerte escribió la jueza, porque hasta ahora no había hecho nada la jueza, y entonces eran solo las palabras. Ahora esto viene a ratificar lo que yo ya dije anteriormente, lo que fue motivo de que presentara también un habeas corpus, que ante la desesperación, indudablemente un habeas corpus con poquitos asideros en la jurisprudencia, ha existido solo... ¿Se secuestra el caballo, doctor? Siendo que, bueno, la lectura que haría cualquiera viendo la nota en casa es si no hubo infracción, ¿por qué se secuestra? El secuestro preventivo está justificado, pero una vez que se comprueba que no hubo infracción o que sí, tiene que devolverse el animal. La sanción puede ser una multa, puede ser un trabajo comunitario, puede ser un arresto, en el caso del propietario. Cualquiera sea la sanción, yo lo que le estaba pidiendo a la jueza era: bueno, perfecto, mi cliente, el señor Benavides, va a hacer lo que tenga que hacer, lo que usted disponga, porque tiene competencia la jueza de paz por el código de convivencia. Bueno, desde la justicia también se dice que primero que el caballo no está marcado y también que habría inconvenientes con la documentación. ¿Esto le consta a usted? Sí, el caballo me consta, pero hay un principio general del derecho, o sea que va casi ilumina, los principios del derecho iluminan toda la legislación, que dice: el goce movientes se equiparan a bienes muebles. El artículo 10, si no me equivoco, de la ley que constituye al SENASA, que es la que interviene, que es la ley que cita acá está el número, o sea que después les va a quedar a usted de esa ley, dice que respecto a los orejanos, se llama, o sea, los animales que no están marcados, se aplicarán las reglas generales de los bienes muebles. Y esas reglas generales, en los bienes muebles, esto es importantísimo, en los bienes muebles la posesión vale por título. Porque es así. Dani, en tu casa tendrás una mesa, una silla, y no tenés nada, no tenés una escritura, son bienes muebles. Pero viene un señor y te las roba, vos probás que son tuyas con una foto, con un testimonio, que diga: sí, sí, esa mesa, digo yo, de la mesa es de Dani. Te la tienen que devolver, la posesión vale por título. Doctor, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Ustedes van a seguir adelante? Indudablemente, porque ahora tengo cómo, además, yo no tenía cómo. El Código de Convivencia tiene una falla legal, hay una laguna legal que ahora, a partir de esto, vamos a tratar que algún legislador lo tome y hagan una modificación, que permite que si un juez eternamente no falla, no se puede hacer nada. Hay que esperar que haga un fallo, que haya una resolución, que haya algo escrito como ahora tenemos. Yo estoy re feliz con esto, bueno, se lo acepté con toda la corrección a la señora juez. No obstante ello, se van llevando la negativa a que les devuelvan el animal, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Pero de una manera de decir: no, pero no hay... O sea, es tan contradictorio. Indudablemente la jueza no está muy informada de la aplicación del Código de Convivencia. Es algo nuevo esto, o sea que no me sorprende.